Okay, so estoy bien burrita because I literally was talking for all this time and doing my makeup, and this whole time I was not even recording, but I good thing noticed it and only did my eyeshadow so far, well, my first shade, and I used the Jaclyn Hill palette and I used this shade right here. But yeah, I don't know how I literally forgot to press record and I thought it was recording. I don't know. I guess I'm having like a, what do they call it? A mom brain. I literally think I am because sometimes I forget like random stuff and it could be like the simplest thing ever and I forget. So right now I'm just using the same shade just to make it a little bit darker. And I'm not gonna do anything crazy of like an eyeshadow today. I just wanna use, well, do something that's kind of simple, not too crazy. Something like more brown, if that makes any sense. But yeah, guys, it's been such a long time since I haven't recorded here on YouTube. And I know I told you guys last time that I was going to do a gender reveal and a gender predictions video, but I actually was not able to do that. All I was able to do was I recorded a small gender reveal video, which if you follow me on Instagram, I went ahead and I uploaded it in there while on my Instagram. And yeah, if you don't follow me on Instagram, I'll go ahead and leave that down below so you could follow me and watch that video. But I am expecting a baby girl, which is what I wanted, and I'm so blessed and so happy that I'm having a little girl because yo siempre me he visto con una niña. Siempre, siempre, literally me he visto con una niña. Los seis años, bueno, cinco años que tengo tratando de embarazarme, siempre decía, yo voy a tener una niña y le voy a poner esto. Y les decía a mis hermanas, ustedes no le pueden poner este nombre a sus niños porque así lo voy a poner yo a la mía. Y luego me decían, pero tú todavía ni te embarazas, so you don't even know if you're gonna have a girl, so ¿para qué estás apartando ese nombre? Y le dije, no me importa, I know that one day I'm eventually going to have a girl, y mírenme, aquí estoy ahorita con mi bendición, gracias a Dios. Y de hecho ahorita tengo 26 semanas embarazada, que quiere decir que ya mero cumplo los 7. La verdad no puedo creerlo, que el tiempo se ha pasado tan rápido. Siento como que apenas ayer me enteré que estaba embarazada y aquí estamos ahorita. Siento como que next thing you know, I'm going to be meeting my little girl. La verdad no lo puedo creer, el tiempo se ha estado yendo tan rápido que no sé. A la vez me da como miedo porque it's going by so fast and I'm like, oh my god, I feel like I was just pregnant and I'm about to deliver. Y pues obvio, ¿quién no tiene miedo aliviarse ahorita en estos tiempos que está pues todo lo del virus y todo eso? Y para mi gender review, actually, I no hice nada así grandísimo como yo soñaba y quería por la misma razón del COVID. So, lo que hicimos fue que fuimos a New Mexico, a donde viven mis papás, y lo celebramos allá con mis suegros, mis primos. De hecho, lo hicimos el 4 de julio allá. Y sí, no hicimos nada grande, nomás una comida. Y nos enteramos ahí como con un little firework. Y salía pink or blue de lo que íbamos a tener. So, sí, no hicimos nada grande, pero allá lo festejamos con mi familia y mis suegros. Y la verdad no he tenido muchos síntomas del embarazo así crazy que digas tú, pero los que sí he tenido siento que son... Todavía sigo como que me falta el aire, así hablando, camino cualquier cosita y estoy como que sin aire. Pero eso sigue igual y
sigo con muchas emociones. Siento como que a veces estoy triste, a veces estoy feliz, a veces estoy enojada por no sé, ninguna razón. Y sí, siento como que es lo que más me ha pasado. Y de antojos, no he tenido muchos. Los que sí siempre tengo son que se me antojan las cosas dulces, especialmente la nieve y como el chocolate y cosas así. So, siempre estoy comiendo nieve. Ok, para los ojos creo que ya sí me los voy a dejar. Ahorita voy a seguir difuminando porque siento como que aquí todavía le falta poquito. Pero es todo lo que voy a hacer para los ojos. Ahora para la piel voy a estar utilizando este CeraVe Moisturizing Cream. Y la verdad, yo casi nunca me pongo moisturizer en la piel antes del maquillaje. Pero sí he notado que se me... No sé, siento como que se me ve así partes muy secas en la piel. Y decidí tratar este a ver cómo me funciona. Pero me lo estoy aplicando en toda la piel. Y últimamente me han estado saliendo granitos. Y yo siento que es por la máscara que he estado teniendo que usar. Y por eso tengo aquí, miren. O a lo mejor es el embarazo, no sé. Pero ya tenía mucho que no me salían y me han estado saliendo. Ok, y ahora para el primer voy a estar utilizando este que es de e.l.f. El Putty Primer. Y ahorita les voy a enseñar mi pancita para que vean qué tanto me ha crecido. Me ha crecido muchísimo. Bueno, Alice y yo siento que sí me ha crecido mucho. Y también en Instagram he estado poniendo fotos de mi pancita ahí de vez en cuando. Pero yo siento como que ya vamos creciendo muy rápido. Para foundation estoy utilizando el de Maybelline, el Superstay 24. 4-hour foundation, este. Y el color que estoy utilizando es el 118. Todavía sigo haciendo ejercicio, no así drástico, y no he estado yendo al gimnasio, lo hago aquí en mi casa por la misma razón del COVID. He estado haciendo más cardio o caminando, tratando de hacer algo porque sé que es bueno para mí y para la bebé. Y de comer saludable, la verdad sí trato de comer saludable, pero ahorita durante el embarazo ha sido bien difícil, no les voy a mentir, no como 100% saludable. Pero si trato de no comer tanto de la calle. Oh my god, me veo bien blanca en este foundation. Pero como les decía, sí trato de comer saludable. Pero no 100% saludable. Nomás lo que he estado tratando de hacer es que no como tanto de la calle durante la semana. Obvio, si se me antoja algo así muchísimo durante la semana, sí voy y me lo como. No, obviamente no les voy a decir que toda la semana como puras ensaladas, porque no es cierto. Y sí, nomás tratando de hacerlo mejor y más saludable para mí, para la bebé. Este foundation se me hace que lo agarré poquito, muy blanco. So, lo que estoy haciendo es lo voy a tulir. No puedo ni hablar.
Me lo voy a poner hasta el cuello para que no me vea muy, muy pálida. Ahora que ya terminé de haciendo mi foundation, voy a terminar los ojos. Los voy a agarrar el mismo color y me lo voy a aplicar en abajo de mis ojos, en mi lower lash line. Oh my god, y ahí disculpen que me veo tan greñuda, pero ahorita me peino. Ok, y ahora para las pestañas voy a estar utilizando unas que compré en el AliExpress, que vienen siendo estas. Y son en el estilo E10. Ok, como pueden ver están, bueno, no las pueden ver porque no se las estoy enseñando, pero están bien larguísimas estas pestañas. So, yo sé que les voy a tener que cortar. So, de una vez les voy a cortar un pedazo. Qué feo todo esto que está pasando con lo del cover, ¿no creen? A mí la verdad me da mucho miedo, pero a veces como que me calma porque veo que dicen que se está poniendo mejor y que son menos casos, pero al final del día como que todavía da un poco de miedito. Y saben que no sé si hacer baby shower por la misma razón, porque me da miedo. A veces digo, sí, sí voy a hacerlo y en un salón, porque no sé si ustedes o si sus amigos en sus redes sociales estén teniendo fiestas, pero la gente que yo tengo de amigos, pues se la mantienen de fiesta en salones y cosas así, ¿verdad? Pero a veces sí, sí digo que voy a hacerlo en un salón, y más porque pues es mi primer bebé y sí me gustaría, obvio, tener un baby shower, pero después me pongo a pensar de lo del virus y como que se me quitan las ganas porque me da miedo. So, ahorita estoy con que no sé qué es lo que voy a hacer. No sé si hacer eso o un drive-by baby shower. Ya ven que ahora se está usando eso de que es como una caravana, o como se diga eso de que pasan por tu casa y es un baby shower, pero basically como drive-thru, como quien dice, como si fueras al McDonald's, pero pues afuera de tu casa o donde tú gustes hacerlo. So, no sé, a lo mejor hago algo así más fácil, pero la verdad no sé. Eso, si tienen alguna duda, si tienen alguna sugerencia, ahí me dejan saber, porque ya tengo que estar empezando a ver qué es lo que voy a hacer. Ya ven que ahorita me puse el eyeshadow abajo de mis ojos. Estoy bien mensa porque no sé por qué me lo puse, porque me tuve que poner el corrector de todos modos. So, como quien dice, me lo puse de Diokis, porque ahorita me lo voy a tener que volver a poner. Les digo que I have like a pregnancy brain. Like, se me olvidan cositas que son tan sencillas. Esta pestaña no pegó bien. Y ahí la voy a dejar para que se seque. Y por mientras pues voy a terminar toda mi cara de una vez. Ahora para blush voy a estar usando este de Milani. Digo, de blush. Les digo que no sé qué me pasa, no sé qué onda conmigo. Bronzer, voy a estar usando este de Milani en el color Baked Bronzer. Se los juro, no sé qué me pasa. Me siento bien mensa. Y como mi foundation estaba muy blanco, me estoy poniendo mucho bronzer para no verme tan blanca. So, por eso me lo estoy aplicando en toda la cara. Bueno, no toda la cara, ¿verdad? Pero básicamente. Después de eso me voy a poner blush. Y el que voy a utilizar es el de Milani en el color Berry Amour. Thank you.
Mi pestaña, se me olvidó. Ay, yo creo que ya está, se seca el glue. Oh, no. Oh my God, qué vergüenza, en serio. Ando como que de más ahora, de más burrita. Voy a poner mascara. A mí me gusta ponerme en las pestañas, aunque me voy a poner fake eyelashes. Me gusta ponerme porque siento como que les da that extra little touch. No trato de ponerme tanto en las de arriba, porque como ya tengo las pestañas, pues ya les da volumen. Nomás así poquito. Ok, ya nomás con una brochita grande voy a quitarme todo el polvo que me apliqué hace ratito y luego ya nomás me pongo setting spray y me peino. Ok, pues esto fue el final look. Espero les haya gustado este video y antes de que se me olvide les voy a enseñar mi pancita. Porque sí se los había mencionado ahora en este video de que se las iba a enseñar. Aquí está mi pancita de 26 semanas y 4 días. Ahí va creciendo ya mi bebecita. Pero bueno, pues eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado este video y ahí estén al pendiente para mi próximo video. ¡Hasta luego!